El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Amigos de Animales en Directo, bienvenidos al programa Animalista de Telepacífico. Saludo a toda la gente que nos ve en el Pacífico colombiano. Señores, hoy y como todos los domingos, ustedes tendrán la oportunidad de conocer y aprender a educar a sus animales de compañía. Niñas, bienvenidas a este programa que es de ustedes. Y de nosotros también. Hola, muy buenos días, Juanfle, buenos días, Pau, y muy buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por cumplirnos con la cita. Hoy tendremos un programa súper especial donde queremos que ustedes tomen conciencia sobre la importancia, los beneficios y las ventajas que tiene adoptar animales de compañía, sean perros o sean gatos. ¿Cierto, Pau? Claro que sí. Importante es también recordarles que este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y por supuesto a nuestro canal regional Telepacífico, dándoles la bienvenida, como ya lo dijeron nuestros compañeros, a esta hora animalista. Aquí estamos para ustedes, como siempre, cumpliéndoles la cita, así que no se diga más y bienvenidos. Esto es Animales en Directo. Animales en Directo es un programa tipo magazine, especializado en la tenencia responsable de nuestros animalitos de compañía, con énfasis en la educación y enseñanza de técnicas para el trato justo de los animalitos como seres sintientes. Además, sirve de apoyo a fundaciones y activistas animalistas que promueven la ecología y la convivencia responsable con el medio ambiente. Animales en Directo tiene una duración de una hora y se emite todos los domingos por nuestro canal Telepacífico. En Entrenando Ando aprenderemos de la mano de los etólogos el comportamiento de los animales de compañía, la mejor forma de entrenarlos para una sana convivencia con nuestros amigos peludos. En Manualidades Animales construiremos en casa elementos útiles y prácticos para el bienestar de nuestros animales de compañía. Cita con el especialista, nuestros médicos veterinarios resolverán las dudas de nuestros televidentes de una manera práctica y oportuna. Aprenderemos cómo prevenir y tratar las enfermedades más comunes y a reconocer sus síntomas, porque la salud de nuestros animalitos es lo más importante. El Muro de la Fama es el espacio donde nuestros seguidores a través de las redes sociales nos presentan a sus compañeros peludos. Nos cuentan sobre su personalidad, sus hábitos y la forma en que conviven. Curiosidades Animales nos entrega datos maravillosos del mundo animal, información científica, animales desconocidos y hábitos impensables de nuestros animalitos de compañía. Crónica Animal nos cuenta increíbles historias en las que los animales de compañía cambian vidas y se evidencia la relación única entre personas y animales que en muchos casos transforman el destino de sus protagonistas. El único espacio televisivo con sentido animal del suroccidente colombiano, Animales en Directo, ¡juégatela por ellos!
Continuamos desde el Parque del Ingenio, hoy en Animales en Directo, con un clima espectacular y por supuesto también escuchamos un poco de buena música para ambientarnos. Vamos a hablar de un tema muy especial, de un grupo que se ha creado en Santiago de Cali, Zona Pitbull, y para hablar de ello me acompaña Angélica Ceballos y Juan Felipe Caicedo, representantes de Zona Pitbull. Hola Angélica, bienvenida a Animales en Directo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Primero que todo, ¿qué es Zona Pitbull? Bueno, mira, Zona Pitbull es una entidad que se encarga de concientizar, educar acerca de los pitbull, porque generalmente son los mal llamados PP. Pertenecen al grupo potencialmente peligrosos, pero pues obviamente es un tabú. Ellos son potencialmente amorosos. Lo que pasa es que tienen dueños irresponsables. Hay mala desinformación en cuanto al tema, ¿no? Pues no es mentira lo que está diciendo Angélica, y es que son denominados de esta forma, pero también hay desinformación, ¿no? Las personas de pronto no conocen cómo debe educarse esta raza. Bueno, mira, ellos son perros de ejercicio 100%, no son principalmente de compañía como razas pequeñas, no. Son perros que se deben manejar mucho con ejercicio, con sacadas al parque más o menos de unos 40 minutos, unas dos o tres veces al día, porque entonces se te van a estresar, te van a hacer daños, se pueden volver un poquito, ¿cómo se dice? Se te pueden volver un poquito... agresivo. Podríamos decir que sí, pero pues realmente no es por ellos, sino por la forma en que tú los estás educando, porque si no les das los espacios que ellos requieren, entonces ellos van a cambiar su forma de ser. ¿Qué actividades realizan ustedes en Zona Pitbull para llegar a este tema de la educación y de la concientización? Nosotros concientizamos, exactamente, concientizamos mucho a la gente, damos charlas sobre tenencia responsable. Le ayudamos a las personas a que, por ejemplo, lo que tú dices, son potencialmente peligrosos, mal llamados así, pero entonces para eso está Zona Pitbull, para ayudarle a entender a la gente que no es el perro que tú ves en la calle, pues que te puede atacar y te puede matar. No, son perros que también sirven como perros guías, son perros que sirven también como perros adiestradores, son perros que te ayudan para muchas cosas, no solamente los utilizan para matar, no, son perros también, son muy buenas mascotas, son muy buenos amigos, son fieles. ¿Es Zona Pitbull el nombre, pero encontramos otras razas de pronto? Sí, claro, encontramos los Bull Terrier. Los Bull Terrier también pertenecen al grupo Bull. Y las personas que quieran tener a su animal de compañía y que quieran pertenecer a este grupo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cuáles son los contactos? Bueno, mira, existe un link que se llama Zona Pitbull. Nos encuentras muy fácil, la Zona Pitbull Cali. En este momento también se está desarrollando un grupo a nivel nacional. Entonces ya no solamente estaremos en Cali, también estaremos en Pereira. En este momento también estamos en Pereira. Y pues el director principal es Gary. El jefe de logística de nosotros es Carlos Salazar, que no nos pudo acompañar, pero pues vinimos nosotros en representación de ellos. Y nosotros estamos invitando a toda la gente para que nos acompañe ahorita el 14 de junio a la marcha Bull Nacional, que habrá, saldrá liderando desde aquí Zona Pitbull. Bueno, ¿y número de teléfono, algún contacto de pronto si alguien no tiene acceso a internet, dónde los puedo ubicar? Bueno, conmigo al 315-473-0982. Conmigo al 311-304-37. Otra vez, perdón. Conmigo al 311-304-3708. Allí tenemos mayor información de los eventos que se aproximan. Él no quería hablar, pero vea, lo obligaron ahí simuladitamente. Angélica, Juan Felipe, muchísimas gracias. Así como ustedes, también hay otras personas que velan constantemente por los derechos de los animales de compañía, de los perritos, de los gatos. Pues hay un hogar de paso que se encuentra ubicado en el barrio Písamos y queremos mostrarle esta nota muy especial que incentiva a la adopción y no a la compra. Porque la adopción es la mejor opción, hoy los queremos invitar a que adopten un perrito de los que hay en esta casa refugio de doña Nancy Díaz. Doña Nancy, bienvenida a Animales en Directo, y por favor invitemos a la gente para que se lleven estos perritos y estos gatitos que tenemos hoy aquí en su casa. Sí, los invito a personas que quieran adoptarme, de pronto un gatico, un perrito. Tengo varios perritos entre todas las edades, ¿no? O sea, de un mes hasta un año, dos años, cuatro años, también gatitos, bebés. Los gaticos de cuatro meses en adelante pues están esterilizados,
¿Cuál es el requerimiento que usted le hace a las personas que quieren llevarse estos gaticos y estos perritos? Un formulario, por supuesto que los traten muy bien, pero ¿qué específicamente de parte suya, doña Nancy? Pues lo que yo pues más quiero es encontrar a alguien que estén pues mucho mejor que acá, ¿no? Pues acá pues comida no les falta, amor. ¿Cómo han llegado ellos aquí? ¿Cuál es la historia de la llegada de sus perritos y sus gaticos a la casa de Nancy? Decir por el 80% de lo que yo tengo acá han sido que la gente inconsciente, puede decir, e irresponsable, llegan y los dejan aquí. Pues aquí hay perritos de todos los tiempos, perros que llevan pues todo ese tiempo conmigo, año y medio, porque pues a veces no he encontrado las adopciones porque son adultos, ¿no? Lo más importante, Nancy, su celular para que la gente que nos está viendo tome la decisión ya y venga por un perrito y un gatico aquí a su hogar de paso. 318-755-0332. Usted me comentaba que tenía un inconveniente precisamente con zoonosis. Estamos haciendo hoy la invitación para que ustedes vengan por estos perritos y por estos gaticos, porque muy pronto van a ser retirados de este lugar, según lo que nos contaba Nancy. Aprovechemos entonces para pues informar y para hacer la invitación y para expresar lo que usted quiere decirle a la gente con respecto a lo que le está sucediendo en este momento. Y lo mejor, pues sí, es buscarles casita a ellos. Van a estar mejor, ¿no? Porque, pues, sabe que con tantos animales y así yo puedo seguir ayudando a otricos que a diario salen. Y ya en este momento, pues, imagínate, ya no puedo ayudar porque, pues, ya no tengo espacio. Nancy, muchas gracias. Ustedes ya lo saben. Para que doña Nancy Díaz pueda seguir teniendo este hogar de paso que es su casa, ustedes deben venir y adoptar un perrito o un gatito para que llene su hogar de felicidad y de amor. Muy fácil, ustedes se comunican con Nancy Díaz al teléfono que están viendo en pantalla y llevan a su casa un animalito para que les llene su hogar de mucho amor para mucho tiempo. Bueno, Angélica, hablemos específicamente del evento que tendrán este 14 de junio. Bueno, mira, es un evento a nivel nacional, la cuarta marcha a nivel nacional del Grupo Bull. Zona Pitbull en Cali es el encargado de abrir esta marcha. Estaremos saliendo desde la alcaldía, 8:30 en punto de la mañana. Haremos el mismo recorrido del año pasado. Saldríamos de la alcaldía, el CAN, nos vamos por el bulevar, cogemos la quinta y subimos a San Antonio. Allá tendremos adiestradores, tendremos el acompañamiento de Pet Market, que es nuestra veterinaria. Tendremos charlas sobre tenencia responsable, muchas otras cosas más. ¿Y cuál es el proceso de inscripción para las personas que deseen asistir? Bueno, la verdad no hay proceso de inscripción, pero todo el que nos quiera acompañar, así no tenga pitbull, no tenga bull terrier y quieran ir, con muchísimo gusto. Con nosotros también van a estar Cali Bulldogs, Bulldogs Locali y Cali Bull Terriers. Ellos nos van a estar acompañando muy cordialmente. También estamos invitando a todas las personas que no tengan perros de esta raza y quieran ir, con muchísimo gusto son bienvenidos. Allá van a aprender lo que es tener un pitbull. Y pues nada, todo el que quiera ir será bienvenido. 8:30 de la mañana, salimos desde el CAN, entonces allá los esperamos. Continuamos en este Parque del Ingenio. Yo me acabo de encontrar una tocallita. Ella es Paola. Paola, bienvenida a Animales en Directo. Y cuéntanos cómo se llama esta preciosura que ustedes están viendo acá. Lucas. Bueno, ¿cuánto tiene Lucas? 45 días. Se le nota. Está bastante ansioso. Él tiene toda la energía para quemar. ¿Cómo adquiriste a Lucas? ¿Cómo lo adoptaste? ¿Te lo regalaron? ¿Lo compraste? ¿Cómo fue la historia de la llegada? Lucas es... Llegó a la casa por medio... Lucas, no dañes el micrófono, que peligroso. Cuando llegó a la casa, ¿qué? Lo trajo mi hermano. Y él lo trajo pues porque de a rato andaba buscando un perrito y se acercó a alguien y los estaba con la camada y Lucas se fue detrás de él y mi hermano ya decidió quedarse con él porque todo el tiempo era detrás de él jugando. Bueno, muy estratégico Lucas. Sí, sí, Lucas prácticamente lo eligió a él. Por Dios, Lucas, compórtate, mira, me lo van a cobrar a mí. Bueno, ¿qué es lo que haces con Lucas? Veo que lo estás sacando al parque muy juiciosa, pero ¿tienes algún tipo de rutina en especial con él? Sobre todo jugar mucho para tratar de quemarle la energía, es muy imperativo. Entonces en el día tratamos de jugar mucho con él con la pelota, enseñándole también a que haga sus necesidades, pero entonces por medio de juego le enseñamos que vaya sobre todo al patio o cuando estamos en la calle que sea en el arte jardín. Bueno,
Además que nosotros trabajamos con un etólogo, él es Steven López, pues te lo recomiendo porque es la edad muy ideal para que él pueda empezar a aprender ese tipo de educación especial para ellos. Pau, ¿a ti te gustan las fundaciones? ¿Conoces fundaciones? Sí me gusta, pero la verdad es sobre animales no conozco casi. Bueno, Pau, muchas gracias. Pues la invitación es en el día de hoy a que ustedes adopten, a que se lleven ese perrito, ese gatico para su casa. Son muchas las fundaciones que están esperando con cientos de animalitos para que puedan llegar a encontrar un hogar donde les den todo el amor del mundo. Estuvimos en la Fundación Unidad Animal y aquí está la invitación para ustedes. La Fundación Unidad Animal es una fundación sin ánimo de lucro, la cual fue creada con el propósito de ayudar a los perros y gatos callejeros que sufren de abandono, maltrato, accidentes, hambre e infinidad de aberraciones que a diario suceden en Cali, la cual tiene índices de fauna callejera muy altos comparados con otras ciudades del país. A través de diferentes actividades en la Fundación Unidad Animal velan por transformar la percepción que algunas personas tienen como simples animales callejeros hacia una visión mucho más clara, de que son seres vivos que sienten y por esta simple razón tienen derecho a ser respetados, amados y acogidos en un hogar donde se les brinde como mínimo los beneficios de techo, comida y cuidados. En Animales en Directo visitamos la Fundación Unidad Animal, que alberga más de 70 perros y más de 70 gaticos. Precisamente estamos visitándolos porque ellos necesitan ayuda. Ellos están buscando un nuevo lote donde puedan albergar estos más de 140 animalitos que tienen aquí. Ellos los ayudan, los recogen, les dan bienestar, les dan comida, les dan refugio. Y por supuesto, también están a disposición de que alguien, que nuestros televidentes, que cualquier persona que nos esté viendo, quiera adoptarlo. Así que ustedes, por favor, anímense. Es muy fácil, solamente los pueden, si quieren, los pueden buscar en Facebook, que es la manera más fácil. Los encuentran como Unidad Animal, Fundación Unidad Animal. También están en Instagram como Fundación Unidad Animal. Ellos, como muchas de las fundaciones, velan por el bienestar de los animalitos y nosotros queremos extender esta invitación para que ustedes se animen y lleven ese animalito para que llene su hogar de amor y de alegría, por supuesto, teniéndolo con mucha responsabilidad y con todos los tips que les damos aquí en Animales en Directo. La fundación lleva más de 7 años ayudando y protegiendo los animales de Cali y sus alrededores. Una vez al mes realizan jornadas de baño o ecopaseo con las personas que quieran participar. Son demasiados los gastos generados por estos animalitos y para su sostenimiento los voluntarios acuden a la venta de sándwiches, jugos y pasteles en las calles y parques de la ciudad. Ellos acuden a la buena voluntad de personas que realicen donaciones, alimentación, medicinas o tratamientos veterinarios. Entonces, aquí está esta invitación para que ustedes vengan hasta este lugar, hasta Fundación Unidad Animal, está ubicada en el kilómetro 18, pero más fácilmente, como ya les decía, lo pueden encontrar en los medios sociales, en el Twitter, en el Instagram y en el Facebook. Desde aquí, desde Animales en Directo, la invitación para que adopten. Recuerden, adopción es la mejor opción. La invitación es a ser parte de este gran equipo de trabajo que con poco se ha sabido mantener y mejorar las condiciones en las que vivían muchos animales que hoy gozan de un hogar donde se les brinda el amor que ellos necesitan y es devuelto por el animalito. Usted puede hacer parte de este equipo de trabajo ayudando con tiempo, dedicación, difusión, logística, alimentación, control de adopción e infinidad de formas para seguir contribuyendo a este gran equipo de trabajo que vela por el bienestar de los que no tienen voz. Hoy en Animales en Directo estamos hablando de la adopción. Solamente hay que tener un gran corazón y las ganas de tener un amigo fiel y leal como son nuestros animales de compañía. Steven, bienvenido de nuevo aquí a Animales en Directo. Usted ya es de la casa. Hola, gracias Juan. Un saludo muy especial para todos ustedes.
que siempre están conectados con nosotros y aprendiendo mucho cada día. Bueno, estamos hablando de la adopción. Cuéntame un poco sobre cómo hace una persona que está en su casa y quiere adoptar un perro o un gato. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde se debe dirigir? Bueno, en ese momento existen en las redes sociales muchas fundaciones que permiten la adopción por ese medio. Ellos muestran sus fotos, entonces, por ejemplo, está Paraíso de la Mascota, está Animal Safe, Mascotas Perdidas Cali, Peluditos Cali, Huellitas de Amor. Ustedes entran a cualquiera de estas páginas y pueden buscar la información, las fotos del perrito que más les llame la atención y se contactan directamente con ellos. Axel, nuestro animal de compañía del programa y el tuyo, ¿es adoptado? No, pero sí tengo dos perritos adoptados. Uno de ellos lo rescaté, estaba con moquillo. El veterinario me dijo que no había mucho por hacer. Sin embargo, lo salvamos y ya lleva un año viviendo conmigo. Y la otra la tenía un reciclador y también la rescaté, pues, porque estaba en malas condiciones. ¿Por qué adoptar y no comprar? Hay una gran sobrepoblación. Entonces, por lo general, los perritos que se compran, esos perritos no tienen unas condiciones necesarias de venta. Yo les digo criadores de garaje. Estos criadores de garaje reproducen las hembras cada 6 meses, que es un momento de calor. Entonces, es un sufrimiento muy grande para las hembras y es un desgaste muy grande. Realmente no hay un buen cuidado, no hay un buen manejo. Muchos de estos perritos salen enfermos, o a veces está el caso que los perritos, compras un perrito, digamos unicentro, y te sale una raza diferente porque es un perro cruzado y te lo venden como de raza, entre comillas. ¿Sí? Entonces, estos criadores de garaje definitivamente no tienen las condiciones necesarias y es mucho el maltrato que tienen hacia los animales. Hay algunos criaderos certificados, por lo general los criaderos certificados, por ejemplo, digamos Axel es de la Armadura, entonces tiene su reconocimiento, tiene un linaje, pero son condiciones diferentes que hacen los criaderos certificados. Pero definitivamente, teniendo en cuenta la gran sobrepoblación, o adopten una página o rescaten un animalito de la calle, él lo necesita mucho más. Es lo ideal que debemos de hacer todos que están allá en sus casas y que están viendo animales en directo. El mensaje de nosotros es que adopten. ¿O algún mensaje que tengas para nuestros televidentes? ¿Alguna invitación? Y esterilización. La esterilización es supremamente importante porque a veces la gente dice, no, pobrecito el perrito, mira que no vuelve a ser el mismo. Y realmente esas cosas no pasan. La esterilización es muy importante, no solamente por el comportamiento del perro, sino por el control también de sobrepoblación. Por ejemplo, perritos que hacen marcaciones dentro de la casa, se hacen chichi en el mueble, se hace chichi en la cama, se hace chichi por todas partes. Pues esto va a ayudar muchísimo al comportamiento del perro, entre otras cosas como problemas de ansiedad, siempre y cuando el problema sea hormonal. Y por el tema de sobrepoblación, eso nos va a ayudar muchísimo a controlar tantos animalitos que hay en la calle, porque a veces nos descuidamos y hay montas que no deseamos. La perrita se me escapó, la montó un perrito en la calle, son perritos criollos, empezar a buscarle hogar no es fácil y el hogar que se encuentre, quién sabe si cumple con las necesidades que ese animalito necesita. Bueno, Steven, a continuación vamos a ver la historia de Angélica Calle, que adoptó a un animal de compañía. Estos animales en directo, sigan disfrutando de este espacio. Primero de diciembre yo iba para el trabajo y pues vi un bultico tirado en el basuro de Navarro, en la curva de la ciudad de Cali. Y pues por la noche que volvía, me dio por asomarme, pues, porque no lo pude recoger porque iba para el trabajo, me dio por asomarme a ver si ella todavía estaba, y sí, ahí estaba. Entonces me bajé el carro, la recogí y la llevé a la veterinaria, que tenía babesia y que tenía quemaduras de sol. Como ella es albina, entonces que había estado mucho tiempo en la calle tiradita expuesta al sol y... Y entonces yo creo que alguien la vio peladita o algo y a la calle. Y porque ella es muy noble, ella es muy aseada, ella no hace sus necesidades en la casa, nada. Es que a mí me encantan los animales, yo veo cualquier animalito en la calle y yo no lo recojo a todos porque no puedo, pero ella sí, pues no tengo perros, pero no lo tenía en la casa en ese momento, entonces... Me dio mucho pesar, yo no la podía dejar ahí, ¿no? Así sea para darle en adopción o lo que sea, pues. Pues en cuanto al peso y la nutrición, está mucho mejor, yo estaba desnutridita y estaba totalmente peladita.
no es justo tirar un animalito a la calle, ahí sea criollito, lo que sea. Animalitos sufren mucho en la calle todo el mundo les está pegando, todo el mundo los golpea, ¿no? Y aguantan hambre, ellos entienden todo. Seguimos en el Parque del Ingenio, aquí me toca agacharme un poquito y ponerme a la altura de Sofía. Sofía, bienvenida a Animales en Directo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, preséntanos a tu Yorkie, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Pues mi perrito es un Yorkie, se llama Toto y tiene 7 meses. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Toto? Que lo paseen. Que lo paseen. ¿Y tú a qué tanto juegas con él? A que me traiga la pelota. ¿Y tú crees que todos los niños deberían tener un animalito de compañía, un perro o un gato? Sí. ¿Por qué? Porque hace mucha compañía y uno se divierte mucho con las mascotas. ¿Y tú eres la hermanita de Toto? Sí. Bueno, Sofi, a ti y a todos los televidentes los invito a conocer la labor de un médico veterinario en la Fundación Paz Animal, una fundación que lleva muchísimo tiempo en el Valle del Cauca, velando por el derecho, por los derechos de los animales de compañía. La Fundación Paz Animal vela por el bienestar de los animalitos y nosotros lo hemos podido comprobar hoy aquí. Vinimos con Animales en Directo y todo este equipo está fascinado porque los perritos se ven muy bien, están en muy buen estado y en parte es gracias a todo su equipo de trabajo en el cual, por supuesto, participa el doctor Mario. Bienvenido a Animales en Directo y cuéntanos un poco de todo este proceso del buen mantenimiento de los perritos acá. Ah, bueno, muchas gracias. Aquí hay un orden siempre en el proceso de recepción de los cachorros, de los adultos, para que siempre estén, digamos, sanos, ¿ya? Cada paciente que llega acá es tratado individualmente con una buena alimentación, su plan vacunal al día. Si tiene algún tipo de patología, pues obviamente se la trata. Si es tratable, se recupera y se evalúa, ¿no? Entonces, básicamente hacemos eso tanto con los felinos como con los caninos. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un perrito que llega mal a estar totalmente bien? Eso depende de la patología. Por ejemplo, hay pacientes que han llegado acá que han sido mutilados, han sido estropeados, han tenido traumas por atropellamiento. Esos son los que más se demoran, sí, se demoran un poquito. Ya, por ejemplo, por parasitosis externas o parasitismo interno, esos tienen un mejor pronóstico y obviamente con el tiempo se va a ver más resultados. En este momento estamos en la parte donde están los perritos, pero a unos cuantos metros de aquí también están los felinos. Ellos se ven también muy bien, se les puede ver en su pelaje, en sus ojos, en su comportamiento, se ven súper bien. ¿Cuál es el trato que se le da, doctor, específicamente a los felinos? Nosotros propendemos siempre porque todos estén esterilizados y cuando estén acá que todos tengan su plan vacunal. Obviamente para hacer un control sanitario, para que la parte de sanidad siempre esté en un nivel muy alto y bueno y para evitar la propagación y la prolongación de enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando esterilizamos, controlamos la parte de natalidad y cuando vacunamos, controlamos la parte de vectores y la parte de diseminación de enfermedades, ya sea virales, que son las más complicadas en los felinos, o bacterianas, ¿vale? Estos felinos están rodeados por una cerca, por así decirlo. ¿Ellos se vuelan en algún momento, doctor? Obviamente hay posibilidades de que algunos de ellos salgan, pero paradójicamente los que salen siempre vuelven, porque tienen alimentación, pues obviamente están muy cómodos, en la casa hay juegos, siempre está limpia, la alimentación y la comida, el agua es ad libitum, siempre la tienen a disposición, o sea que aunque salgan, la mayoría vuelven. Y si salen, por eso nosotros tratamos obligatoriamente de vacunarlos y de esterilizarlos, ¿vale? Bueno, doctor, la invitación para que las personas que nos están viendo se lleven sus perritos adoptados y, por supuesto, también los felinos. Vale, es importante tener en cuenta que no hay diferencia entre un perro de raza o un gato de raza con uno que no lo sea. Lo importante es lo que ellos hacen en el ser humano, que es una compañía, una gran amistad que nos brindan sin ninguna condición. Es algo muy bonito
y pienso que es mejor adoptar antes que comprar. Adoptar es una opción más humana que comprar. Bueno, muchas gracias y ya lo saben, la invitación. Muy sencillo, pueden seguir a Paz Animal en el Facebook para que lo hagan ya mismo. Adopción, la mejor opción. Seguimos disfrutando de este ambiente aquí en el Parque El Ingenio. Esto es Animales en Directo y estamos hablando con todas las personas que tienen animales de compañía, como Luz Patricia y Tango, que son bienvenidos aquí al programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, cuéntame, ¿cómo llega Tango a tu hogar? Tango va a cumplir 8 años. Llegó porque nos lo regaló una jefe, mi esposo. Fue una bendición de Dios para nosotros. Y ha estado acompañándonos todo este tiempo. Nos lo regalaron de 20 días de nacido. No abría los ojos. Tocó con tetero, buscar agua calientica para estarlo calentando todo el tiempo. Está llamando al papá. Y está llamando al papá porque él es solo papá. Cuando está el papá cerca, solamente es el papá. Es muy cariñoso, muy amigable y una buena compañía pues para niños y para toda la familia. Luz Patricia, estamos hablando de la adopción. ¿Usted qué le diría a todas esas personas que nos ven a través de estas cámaras para que adopten y no compren? Pues que lo mejor es adoptar porque hay mucho perrito en la calle que necesitan amor, necesitan cuidado de las familias y eso ayuda pues para que haya una mejor convivencia entre todos nosotros y que demostremos amor a los animales que son, son los seres que, pues, que nos acompañan todo el tiempo y que dan amor desinteresadamente. Eso está muy bien, Luz Patricia, muchas gracias. Pero venga, papá, venga para acá, el papá de Tango. Yo le tengo un reto, ¿listo? Cada persona le está dando un beso a su animal de compañía. Dele un besito a su animal de compañía. No, él da nariz. Él da nariz, listo. Tenemos que mirar cómo está agitada. Está muy agitada. Venga, pues ya. Está muy... Una nariz ahí para el papá. ¡Eso! ¡Perfecto! Señores, esto es Animales en Directo. No se pierdan este programa todos los domingos por Telepacífico. Bueno, un paraíso es lo que encuentran los perritos que vienen aquí al Parque del Ingenio, porque ellos tienen mucho espacio para poder caminar, correr, quemar todas sus energías, y en este momento yo me encuentro acompañada de dos de ellos, que son Sophie y Pipe, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero con la mamá de Pipe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Beatriz. Bueno, Beatriz, cuéntanos un poquito sobre Pipe. Bueno, Pipe se cree perro grande porque no le gustan los perros grandes cuando está amarrado. Nunca bajó las orejitas, todo el mundo lo confunde con conejo y le encanta venir al parque. Bueno, ¿y quién más nos acompaña por acá? Esta princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Bueno, Mariana, ¿qué es lo que más te gusta hacer con Pipe? Jugar. ¿Jugar? ¿A qué juegas? ¿Correr a la lata o qué? Sí. ¿Quieres tener otro perrito fuera de Pipe para pedirle a la mamá? No. Oh, ¿por qué no? ¿Ya es suficiente? ¿Sí? ¿Con gatico y perrito? Sí. ¿Cómo crees que Pipe, digamos, qué es lo que Pipe prefiere hacer cada vez que sale al parque? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, vivimos al frente de un parque, entonces le encanta jugar con los perros y le fascina estar en el parque y correr. Bueno, gracias. Y por aquí nos vamos con la mamá de Sophie. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Y bienvenida a Animales en Directo. Bueno, mi nombre es Karen y bien, gracias. Cuéntanos un poquitico sobre la historia de Sophie. Bueno, a Sophie yo la adopté cuando tenía 9 meses porque los dueños se iban a pasar de casa y no podían llevar perritos. Entonces, pues yo ya había tenido una beagle, pero se murió. Entonces, le pedí el permiso a mis papás y me dejaron adoptarla y es mi hija prácticamente. Además está hermosa. ¿Con qué frecuencia sacas a Sophie? Todos los días salimos a correr Dito en las noches y ella es solo que toque el pasto y ya le da el ataque y empieza a correr por todo, no hay quien la pare. Bueno, además que debe ser una perrita muy feliz porque eso pues es para ellos lo mejor, que los puedan sacar todos los días, así dicen que no hacen daño en la casa si usted lo saca muy juicioso todos los días, entonces me imagino que no te hace daño. No, para nada, la verdad es que no, lo peor es que dicen que los beagles son súper inquietos, pero no sé, Sophie es súper, súper, hiper, mega juiciosa. Bueno,
Eso es porque la sacas todos los días. Un mensajito para todas las personas que tienen perritos así como tú, para que también los saquen y sean juiciosos como tú. No, pues que si se van a comprometer a tener un animalito, pues que le dediquen tiempo, que jueguen con ellos, porque obviamente ellos también sienten y todo, entonces pues que sean felices con ellos, que la compañía de un perro es lo mejor que uno puede tener. Claro que sí, de verdad, o sea, la mayoría de personas en el mundo, digámoslo así, han tenido esa experiencia, tener un perrito es lo máximo, es una energía positiva, es mucho amor, es lo mejor. Precisamente por eso yo les quiero contar una historia de una mujer que adoptó una perrita. Esta perrita estaba en el basurero, junto con sus hermanitos, junto con su mamita, y sus hermanitos estuvieron necesitando también adopción, por eso la estuvimos invitando a la gente. Así que aquí está esta linda historia de esta perrita rescatada del basurero. Yo me llamo Ana Lucía Restrepo, soy diseñadora de carteras. El jueves pasado yo tengo varios contactos que publican en Facebook historias de perritos recogidos, de perritos atropellados, y desde hace varios años tenía el anhelo de adoptar un perrito callejero, pues como para ayudar un poquito a tanta tristeza pues que uno ve en la calle, tanto maltrato animal que hay. Siempre que me llegaban las fotos se las reenviaba a mi esposo, pues porque él perdió su perro hace como 3 años y no ha querido adoptar perros. Entonces siempre que me llegaban las fotos se las reenviaba pidiéndole que adoptáramos, y el jueves me dijo, bueno, pues está bien, adopta. Y contacté esa persona por Facebook, le escribí y le dije que estaba interesada en adoptar un perrito de esa camada. Eran unos perros que habían encontrado en un basurero en Yumbo. La perra tenía 7 perritos y estaban abandonados. Él me respondió que los perros se los había entregado a Angie Jiménez, que tampoco la conocía. Ella me envió el formulario y diligencié el formulario, lo firmé, fui a la casa, me hicieron la visita domiciliaria y me entregaron la perrita. Yo quería una hembrita, entonces me la entregaron ayer. Y hoy la trajimos pues al veterinario a que le hiciera los exámenes y todo, porque está muy desnutrida. Entonces se le ven los huesitos, no come. Entonces vinimos donde el doctor, pues para que el doctor la evaluara. Esta señorita, podemos dar la buena noticia que las pruebas rápidas de moquillo y parvo salieron negativas. Así que no solamente eres un ángel encontrado por otros ángeles, sino que vas a tener una muy buena vida. Ya le tomamos la muestra de sangre. Ahorita vamos a esperar el resultado del laboratorio. Vamos a pegarle una miradita a ver cómo estamos de anemia, a ver cómo estamos de su base de alimentación, que no creo que haya sido muy buena por las situaciones como la encontraron. Pero todo eso generalmente lo solucionamos con una alimentación adecuada y ya para de contar. Entonces, si todo nos sale bien, como ya la desparasitamos también ahora, entonces vacunamos. Ay, muchas gracias. Pero démosle una semanita de buena alimentación y de aquí a mañana ya tengo resultados del laboratorio de esa parte. Y disfrútenla mucho. ¿Te parece delicioso, sí o no, gorda? ¿Mm? Como estamos hablando de adopción, pues vamos a ver la Fundación Paz Animal, que está ubicada en Dapa, y nos va a explicar cómo adoptar un animal de compañía, exactamente los cachorros. En Animales en Directo estamos visitando la Fundación Paz Animal. Yo me encuentro acompañada de Ángela Caro, que participa y trabaja fuertemente con esta fundación para que estos chiquiticos puedan tener un hogar responsable. Ángela, bienvenida a Animales en Directo, y contémosle a nuestros televidentes sobre todos estos chiquiticos que ustedes tienen acá. Bueno, Paola, gracias. Sí, estos animalitos son más que todo cachorritos abandonados. Muchos son dejados a las puertas de aquí del refugio o de la clínica.
y los traemos aquí para poder de pronto darles una madre sustituta. Algunas mamás también llegan gestantes abandonadas y a medida que van creciendo los vamos dando en adopción. Por ejemplo, esta pequeñita que está aquí, o pequeñito, que a ver, miremos, pequeñita, ¿cuánto tiene? Bueno, esta tiene, ya va para los 2 meses. Ella ya va para los 2 meses, sino que es de talla pequeña, ¿no? ¿Por qué está tan barrigoncita? Bueno, en este momento ellos están en el proceso de desparasitación. Lo empezamos la semana pasada. Vimos además unos recién naciditos que están en una canastica. ¿Esos, cuál sería el proceso para que una persona se los pueda llevar en adopción? Bueno, primero hay que esperar a que ellos salgan adelante, ¿no? O sea, están con una madre, digamos, una nodriza, y pues esperar que se cumpla todo ese proceso de crecimiento, de luego entrar al programa sanitario, desparasitaciones, vacunaciones, y que estén ya fuertecitos para poder que la gente los pueda adoptar. Es decir, ¿de qué edad más o menos? Más o menos a los 2 meses. ¿Ustedes les tienen nombres o por estar aquí de paso definitivamente no, todavía no les han puesto ningún nombre a ninguno? No tienen nombre. Ya ahí de pronto la persona que lo vaya a adoptar pues decide pronto qué nombre ponerle. De pronto sí los identificamos por los colores, por el temperamento. ¿Ya? Por ejemplo, este chiquito está muy juicioso, ya está listo para que ustedes se lo lleven, miren. Es un modelo perfecto, divino, y la gente que en este momento se anima, ya toma la decisión de llevarse uno de estos chiquitos para darle mucho amor y una tenencia muy responsable en sus casas, debe acudir a Paz Animal. Ángela, démosle todos los datos a las personas que nos están viendo para que sepan dónde los pueden ubicar. Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, es Paz Animal Huella de Vida, Paz Animal es seguido, sin espacios. Ahí estamos de pronto montando las fotos de los animalitos que en este momento están listos para ser adoptados, y pueden visitar también la clínica que queda en Cali, en el barrio San Antonio, en la carrera cuarta 142, y los números telefónicos son 893-3805 y 893-3824. Bueno, la dirección bugueña, para que ustedes se ubiquen, es detrás del Inter, donde queda una iglesia, enseguida. Así de esa manera pueden llegar más fácil, pero pues más fácil aún es el Facebook, como lo dice Ángela, Paz Animal Huella de Vida. Huella de Vida, ya lo saben, muy fácil, y lo más importante, siempre lo recalcamos y no nos cansamos de decirlo y de repetirlo. Si ustedes toman la decisión de adoptar un animal de compañía, deben tenerlo de la manera más responsable posible. Nosotros aquí en Animales en Directo todo el tiempo se los estamos recordando y les estamos dando esos tips para que ustedes los tengan de buena manera. Hay que esterilizarlos, hay que llevarlos a la cita con el veterinario y hay que saber educarlos con amor, pero también hay que saber enseñar, educar, así como cuando educamos a nuestros hijos. De esta manera ellos van a ser felices y pues por supuesto nosotros también. ¿Cuántos animalitos crees que hay aquí aproximadamente, así cachorritos, para la adopción? Cachorritos, hay por ahí unos 25, pues incluyendo los que tenemos en la clínica, ¿no? Cachorritos así, pequeños. ¿Y grandecitos? Grandecitos sí tenemos muchos más. Claro que la gente siempre opta por los más pequeñitos para irlos educando a su manera y que se vayan acomodando al hogar, ¿no? Bueno, Ángela, muchas gracias. Nuevamente la invitación. Hay muchos, todos son muy lindos, grandes también. Acuérdense que un perrito grande también es posible educarlo. Eso lo hemos visto con nuestro amigo invitado de Animales en Directo, Steven López, que nos ayuda a educar nuestros animalitos. Y ya para finalizar, decirles que tomen la decisión y que ingresen al Facebook de Paz Animal. En la Fundación Paz Animal también hay un espacio para los caballitos. Don Oliver, bienvenido a Animales en Directo. ¿Cómo está? Muy bien, Paola. Bueno, don Oliver, cuéntenos cuál es el trato que le dan aquí a los caballitos.
Bueno, ellos son los caballitos que han sido pues maltratados, se les ha recogido en la calle, ellos vienen aquí como en estado de jubilación. Entonces pues aquí se les da pues buen trato, ellos ya están aquí libres en la finca, todo el día la pasan en toda la finca. ¿Cuántos caballitos hay aquí aproximadamente? Aproximadamente 26 caballos. ¿De todas las edades? Sí, claro, hay unos jóvenes y otros ya viejitos, porque pues se recogen, digamos, como los han encontrado, ¿no? En la calle, en maltrato, han sido unos jóvenes, pero también hay viejitos. Y se la pasan pasteando, se les da comida también en las canoas, se les da pasto de corte, van a diferentes partes de la finca donde ellos quieren. ¿Qué tipo de, digamos, de ejercicio que hace? ¿Solamente recorrer, el, como decir, caminar? ¿Ese es el único ejercicio que ellos hacen? Sí, es el único ejercicio que hacen, solamente caminar en la finca, estar para todas partes, pero dentro de la finca. Clínicamente, ¿cuáles son los cuidados que tienen con estos caballitos? Bueno, ellos se les da un cuidado muy especial acá, pues el veterinario viene dos veces a la semana y pues está pendiente de lo que necesiten en lo médico, ¿no? Oliver, un mensajito para todas las personas que ven nuestro programa, que quieren y que aman los animalitos, para que ustedes, que son personas que todos los días están trabajando por ellos, pues les puedan dar ese mensaje para que sigan queriendo y cuidando los animalitos. Ya, bueno, de pronto algo muy importante es que ayudar mucho en la, por ejemplo, los caballos necesitan mucho de la ayuda de la gente, ¿no?, para el sostenimiento de ellos acá. Es decir, que las personas que quieran ayudar a un caballito por medio de Paz Animal, pues puede contactar Paz Animal en el Facebook y pues de esta manera también poder colaborar, contribuir o incluso apadrinar un caballito. Sí, claro, eso sería muy importante, ¿no? Ellos, la mayor ayuda que nos puedan dar es importante para nosotros, cualquier tipo de ayuda se necesita mucho. ¿También podrían venir y visitar el caballito, interactuar con él? Sí, claro, sí, podrían hacerlo. Si apadrinan un caballito, pueden venir a visitarlo para ver cómo está, traerle comida, cualquier cosa. Es importante, sirve. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes ya lo vieron. Él es Oliver Muñoz, de Paz Animal. Arias pregunta: tengo una perra Bull Terrier Barcina y hace una semana se está presentando un brote en el lomo y en la cadera, como picaduras. ¿Qué puedo hacer? Ana, tienes un problema de piel, o sea, posiblemente una dermatitis. Las dermatitis se parecen mucho entre una y otra causa. Por eso es necesario que el médico veterinario te lo revise. La aparición de ronchas, la aparición de caspa, la aparición de puntos rojos, cualquiera de estas cosas que no son normales en la piel, siempre deben ser motivo de consulta, porque la piel no es sino el reflejo de la salud interna, y eso también aplica para nosotros los humanos. Nuestra piel va a reflejar nuestro estado de salud, y en los perros y en los gatos es igual. Sebastián Balvin pregunta: ¿cómo puedo saber cuál es el alimento ideal para mi perrita? Hasta ahora le doy Dog Chow cachorro, pero cuando hace sus necesidades huele muy feo. A ver, Sebastián, generalmente no hay un alimento ideal para todos los animales. Cada cual se acomoda mejor a un tipo de alimentación. Aquí vas a necesitar estar de la mano de tu médico veterinario para que comiencen a investigar a tu perrito en particular cuál es el que mejor le conviene. Vas a tener que hacer pruebas y ensayos, muy posiblemente con varios concentrados, hasta que encuentres el que mejor se acomoda a tu compañero peludo. Es un trabajo largo, pero hazlo de la mano de tu médico veterinario. No improvises, no llegues al supermercado y cambies de una vez la marca para ver qué pasa. Hazlo de la mano del médico para que investiguen si la alimentación que está consumiendo le conviene o no. Bueno, nosotros vamos llegando al final por el día de hoy. Hoy dedicamos este programa a la adopción, la invitación para que ustedes decidan, para que ustedes se lleven un animalito a casa, le den mucho amor y por supuesto reciban ese amor para ustedes también, para que llenen sus hogares de alegría, de responsabilidad para los niños y por supuesto de aprender cada día a querer y mantener mejor a nuestros animalitos. Así que pues como siempre nos vamos despidiendo, los invitamos de una vez para que dentro de 8 días nos veamos muy puntuales, 10 de la mañana.
Pero la idea de este programa, Pao y Chechi, también es estar conectados con ustedes, nuestros televidentes, a través de las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Animales en Directo, nuestro Twitter, @animalestp, y también tenemos un correo electrónico para que ustedes nos envíen las sugerencias, que es animalesendirecto@gmail.com. Bueno, yo no me puedo despedir sin antes darle los agradecimientos a Almacenes Extra por mi outfit de hoy y recordarles que este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, ANTV, y nuestro canal regional, Telepacífico. Y esto fue Animales en Directo. ¡Juégatela por ellos! El anterior programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.